a través de un comunicado la Corte Suprema de Justicia dio a conocer la medida preventiva en el caso del ex senador Arturo Char, informando que puso en conocimiento a las autoridades internacionales entendiendo que el congresista reside en Estados Unidos. El primero en pronunciarse a través de su cuenta de X fue el candidato a la alcaldía de Barranquilla Alejandro Char, quien expresó el apoyo a su hermano. Confío plenamente en la inocencia de mi hermano. En nuestra familia siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales y estoy seguro que con el equipo de abogados se presentarán todas las pruebas necesarias y contundentes que aclararán esta situación. Aquí no hay ninguna sentencia, el proceso aún continúa en fase de investigación. Por su parte, el senador Arturo Chara a través de la misma red social aseguró que ha ejercido sus derechos y continuará haciéndolo para demostrar su inocencia. Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esta razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia. Las mentiras de la señora Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante mis jueces sino ante la opinión pública.